Realmente debes sentirte bastante sorprendido, ¿no? Claro, tendré mis razones. Hace bastante que no veo a tu padre. No es mi problema. Sin embargo, hasta hace un tiempo atrás sí lo era. ¿Qué es lo que busca Severia? ¿Qué? No te pongas malo conmigo, Robbie. Yo no te he hecho absolutamente nada. Simplemente te invité a tomar algo, nada más. No te comportes como si fueras un nene, un muchachito. Yo creí que eras un hombre. ¿Cómo va esa música? Bien, con 7 notas, como siempre. Cierto. Claro, eso siempre y cuando no tengamos en cuenta los sostenidos, los bemoles y todo aquello que le da sabor a la música. Por ejemplo... Bemol, ¿no? Sí, seguro que es un bemol. Entonces te gusta la música. Sí, me gusta la música. Es curioso. ¿Por qué? Porque mi padre siempre se negó a que estudiara música. Decía que era cosa de vago. Y resulta que se enredó con una mujer que le gusta la música. Un momentito. Primero, que tu padre no sabe que me gusta la música. Y en segundo lugar, eso de que se ha enredado... Mira, a mí no me gusta andar con vueltas. Muy bien. Acepto el desafío. A mí tampoco me gusta andar con vueltas. Quiero ser tu amiga, Robbie. Y creo que la música nos va a ayudar a entendernos un poquito mejor. Lo que no me explico es esta partida de Rodolfo así, tan de improviso. Sí, yo tampoco. Ay, no sería nada extraño que conociera a Fernando. Porque Valle Milagroso es un pueblo muy chico. Sí, las habladurías llegan como dardos envenenados. ¿Habladurías? ¿A qué te refieres? No a nada. Ay, claro, ¿y ahora me vas a dejar con la historia medio contar? No, vamos, cuéntame. A ver, habíamos quedado en que Fernando había ido a tu casa. Sí. Sí, en que Estela estaba celosa como una turca. Sí. Que... Ah, pero después, ¿qué fue de ella? A ver, cuéntame, por favor, porque... Ahora me siento tan sola. Yo necesito que alguien confíe en mí. Además, tú podrás desahogarte. Está bien. Esa noche Estela estaba furiosa porque lo esperaban a cenar a Fernando. Pero lo más terrible de todo era el desacuerdo que tenía el papá de Estela con Valentín, el papá de Fernando. Verdaderamente, no quise decir nada delante de Estela, pero tu hijo la pone muy nerviosa. Hablaré con él, señor. Quédese tranquilo. Estela tiene razón. Yo creo que no tiene ningún derecho a dejarla así plantada. No, claro. A veces, cuando la veo en ese estado, me dan ganas de pegarle un tiro al que tengo más cerca. Comprendo. Yo voy a hablar con Fernando. Mi hija merece... Va. No hablemos más del tema. Merece algo más que el hijo de un empleado. ¿Yo no dije eso? No. No, pero lo pensó. Usted no tiene necesidad de mentirme a mí, señor Juan Carlos. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. A usted no le causa ninguna gracia que Estela se haya puesto de novia con mi hijo. Yo creo que usted piensa que ella merecería un mejor partido. ¿Eh? ¿Sería absurdo? Mi hijo es un profesor. Que no tiene un centavo en el bolsillo. Y tampoco posibilidades de conseguirlo. Además, mi hija suele gastar sin medida.
¿No pensaste en eso, Valentín? Claro que la vida no nos ofrece muchas opciones. Pero sí una cosa te voy a decir. No voy a tolerar que tu hijo haga sufrir a mi hija. Pero entonces, ¿estaban enemistados? Nunca quise enterarme demasiado. Ay, a ver. Yo digo, Estela ya no estaba allí. Había ido a tu casa. Sí, y cuánta vergüenza sentí en ese momento. Ay, porque no tenía razón de ser. Todavía no había ocurrido nada, ¿entiende, Carmen? ¿Sabes por qué te miro así? No. Porque acabas de decir que todavía no había ocurrido nada. Ay, está bien que mi condición de distraída sea muy grande, pero eso hice para que yo no me dé cuenta. ¿Qué quieres decir? Que había ocurrido algo entre Fernando y tú. Estela se hizo presente en mi casa. Ay, está bien. Voy a respetar tu silencio. Yo no me había dado cuenta. Fernando me miraba, me sonreía y me demostraba su disconformidad con el trabajo y con todo lo que le pasaba en su vida. Hasta que apareció Estela. Estela, por favor, te pido que no empecemos con lo de siempre. Estaba aquí, con Ana María. No soy ciega. No hace falta que me digas que estabas aquí. Por otra parte, sabía muy bien con quién estabas. Por favor, Estela, no hagas una escena de celos. Vine a saludar a Ana María y a sus padres por la Navidad, eso es todo. Pues a los padres no los veo por ninguna parte. ¿No habrán querido recibir tus saludos? Por favor, pasa y siéntate. Y no imagines las cosas que no existen, por favor. Vamos, Fernando. Esto será mejor que lo hablemos a solas. No, no pensaba irme todavía. Además, no me gusta que me obligues de esa forma. Como si estuviera cometiendo algún delito. La infidelidad a veces es un delito. Y muy grave. Por favor, Estela, un momentito, Estoy en mi casa, no me ofendas. Se ofenden los culpables. Si yo no estoy diciendo la verdad, entonces simplemente tómame por una loca. Y asunto concluido. ¿Por qué llevar las cosas a este extremo? Tu imaginación llega al ridículo. Realmente merecería que te fuera infiel. Y no solamente Ana María debería tomarte por una loca. Ah, tú también. Esto es lo último que me faltaba. No era lo que querías. No era lo que estabas esperando. Vamos de una vez. Ana María, por favor, saluda a tus padres y disculpa esta situación tan bochornosa. Sí, yo lo sabía. Esta situación que se podría haber evitado si me avisabas dónde estabas en lugar de engañarme. Ah, claro. Tengo que rendirte cuenta de cada paso que doy. Sí. Cuando me dejas citada en la oficina de mi padre y no apareces, sí. ¿Cómo? ¿No estabas enferma? ¿Cómo? ¿Y eso? ¿Ahora también mientes sí, sobre eso? Sí, sí, sí. Tuve que mentir para no hacerte quedar mal delante de los padres de Ana María. Nunca quieres venir a esta casa. Tendré mis razones. Y claro. Aquí, cada chica que aparece con su novio se lo robamos, según tu opinión. Vamos, Estela, por favor. Me has hecho pasar el papelón de mi vida. ¿Cómo te importa la opinión de nuestra querida ex compañera? Por favor, Estela. Quiero saber por qué tanta agresión hacia mí. ¿Qué te hice? Vamos. Por favor, contéstame. Vamos, Fernando. Me aumenta el dolor de cabeza y quiero recostarme un rato. Sí, por favor, llévatela. No quiero ser también responsable de su dolor de cabeza. Yo era responsable de todo lo que estaba ocurriendo. Yo lo quería. Inconscientemente, pero lo quería. Carmen no sabía. No sabía qué hacer con tanto amor. Por eso ahora, cuando me siento así, tan mal, tan descompuesta. Necesito ver a un médico, hacerme un análisis. Qué suerte que se haya dormido.
Lo quería. Lo quiere. Ahora, ¿por qué el análisis? Y un médico. Bueno, haremos una cosa. Nos reuniremos una de estas tardes para hacer música. ¿Te parece bien? Puede ser. No lo dices muy convencido, ¿no? Está bien, te entiendo. ¿Me tienes miedo? Yo, miedo. Tal vez la que debe temerme eres tú, ¿sabes? Yo te llamaré a la oficina de mi padre. No, te preocupes. ¿Quién nos enterará? Y me parece muy bien. Vendré para hacer música contigo. Ahora yo voy a andar. Quiero pasear el sol. ¡Adelante! ¡Pasa! Celina, mira qué linda visita tenemos, ¿verdad? ¡Qué visita tan extraordinaria! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Tantos años amigos de Carmen y no conocíamos a su hijo. Sí, realmente por eso yo me resolví a venir, ¿no? Mamá me habló tanto de Valle Milagroso, ¿no? Del lugar donde nació, de claro, su pueblo, que... Sí. Además yo venero tanto las cosas de mamá y de mi finado padre. Realmente venero la casa... Venero la escuela. Solo me faltaba venerar este pueblo. ¡Qué lindo! Bueno, aquí no hay mucho para venerar, pero en fin. Luis. Y es la verdad, querido. Les traigo buenas noticias de Ana María. ¿Ah, sí? Sí, les mando un beso grande. ¿Está bien? ¿Contenta? Sí, está muy feliz, muy feliz. Nos hemos hecho muy amigos. Cuánto me alegro, porque aquí estaba muy sola cuando se fue. Sí. Sí, yo algo intuí de eso. Sí, ella vive en casa, pero es muy reservada. Bueno, digo, es muy reservada, es tan reservada como hermosa. No, fíjate cómo hablan de nuestra hija los muchachos de la ciudad, ¿eh? Bueno, en realidad algo intuí, digo, por sus miradas, sus algunos silencios, sí. Por una carta que había llegado. Yo intuí debe que, ser, que estaba muy sola, ¿no? La carta de Fernando, Luis. Sí, Fernando, justamente Fernando. Yo viajé en el tren con un amigo de él, me dijo que este muchacho Fernando es... Está casado con una mujer enferma. Sí, algo de eso ocurre. Sí, bueno, yo a través de las cosas que hacía Ana María intuí que por ahí... Bueno, deja tus cosas. Y me imagino que te quedarás unos días aquí, ¿no es cierto? Bueno, si no les molesto... No, por favor. No tengo ninguna manera. Sí, me gustaría mucho quedarme aquí, no sé, aprovechar las vacaciones, ¿no? Claro. Y bueno, recorrer un poco el pueblo donde nació mi madre, ver las tierras que pertenecieron a mi familia... ¿Cómo que pertenecieron? Que pertenecen, querrás decir. Ah, que pertenecen. Sí, claro que pertenecen. ¿Y yo qué dije? Oh, que pertenecían. Ah, sí, me equivoqué, sí. Las tierras que pertenecen a mi familia, sí, deben ser algunas. Va, yo no llevo la cuenta, no sé. No, son muchas tierras. Son muchas. Ya verás, ya te llevaré a conocerlas. Sí, será un gusto, verdaderamente, sí. un gusto, sí. Permiso. Sí. Hola. Fernando, qué extraño que te atrevieras a llamar aquí. ¿Rodolfo? Sí. ¿Cómo no? Qué rápida corren las noticias en este pueblo. Es para ti. Para ti. Sí. Fernando, el de la carta. Gracias. ¿Hola? ¿Sí, soy yo? Sí, mucho gusto. Sí, viajé con un amigo tuyo en el tren. ¿Cómo? Bueno, sí, cómo no. No, estoy descansado, sí. ¿Cómo no? Ahí estaré. Cuéntame, ¿cómo está Ana María? Muy bien, en realidad muy bien. Somos muy amigos, hemos simpatizado mucho. Pero bueno, me gustaría que me cuentes un poco algo de la historia, ¿no? Porque, bueno, ella me contó lo de la carta. Pero tú eres un hombre casado, ¿cómo te atreviste a...? Bueno, recién te conozco, pero voy a contarte lo que ocurrió. Yo creo que debes saberlo. Tal vez algún día se lo cuentes a ella. Hubiera preferido que no fuera a verlo. ¿Por qué? Y porque si Fernando le contara todas las injusticias, no sé...
Rodolfo parece un buen muchacho. Y si hubiera puesto los ojos en Ana María. Si Fernando le cuenta todo lo que pasó y los motivos por los cuales Ana María tuvo que irse del pueblo. No sé, no sé. Hubiera preferido que no fuera a verlo. Así es mi esposa, Estela. Nerviosa, caprichosa, celosa. En realidad yo nunca me hubiera casado con una mujer así. No, yo tampoco, pero ya me entenderás. El hecho concreto es que la tarde del 24 de diciembre, mi padre, que se llama Valentín, y el padre de Estela, Juan Carlos, hablaron. Mi padre es empleado de Juan Carlos desde hace muchos años en una empresa de bienes raíces, de compra y venta de casas. Hablaron, y muy duramente. Yo pude enterarme mucho tiempo después. ¿Terminaste con lo que quedaba? No, no, quedan algunos pequeños detalles, pero el señor Juan Carlos lo voy a terminar ahora que pasen las fiestas. No te olvides porque prometí a esa gente terminarlo cuanto antes y conseguir además buen precio. Sí, no, no lo olvidaré, por supuesto. Bueno, yo me voy a ir yendo. Tú te puedes ir si quieres. Bueno, muy bien. Gracias, señor. ¿No vienen a cenar con nosotros esta noche? No, no creo. Fernandito no nos dijo absolutamente nada. Como dentro de muy poco vamos a ser parientes, cuando tu hijo y mi hija se casen, hasta creo que vamos a pasar la Nochebuena juntos. Bueno, se lo diré a mi mujer. Mi hija ya preparó el servicio para todos. A pesar de sus deseos. Tengamos la fiesta en paz, Valentín. No hablemos más sobre este tema. Yo no quiero intervenir en las decisiones de mi hija. Así que no hablemos más del noviazgo. Está bien. Me hablaré con Magda y esta noche iremos a su casa. Permiso, señor. Ah. Dile a tu hijo, si lo ves, que no quiero peleas en Nochebuena. ¿Estamos? En realidad, no sé por qué piensas que voy a ayudarte. Bueno, quizá no lo hagas por mí, pero sí por Ana María. El hecho es que yo quise comunicarme con ella a través de una amiga en común, de Susana. A través de ella le mandé una carta y un mensaje para que se comunicara conmigo, pero no tuve una buena respuesta. ¿Quieres decir que Ana María no quiso verte? Exactamente. Bueno, pero tal vez para Ana María esa era la buena respuesta, ¿no? ¿Qué crees? Sí. Tal vez. ¿Podemos hacer algo por ti, abuelo? ¿Pero por qué insiste? Porque te vemos mal. Bueno, estoy cansado, ya se los di. La carta, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, pero basta ahora, ¿eh? Caramba, son demasiado curiosos ustedes. No te preocupes, yo. Es para ti, abuelo. Ricardo Gómez. ¿Tú? Sí, soy yo y he venido a pedirte disculpas. ¿Cómo me has hecho algo semejante? Será mejor que hablemos afuera. No tengo demasiado tiempo. Debo irme y lo más lejos posible de aquí. ¿Pero cómo no? ¿No has pagado ninguna de tus deudas? Ninguna, ninguna. Tú no eres el único perjudicado. ¿Perjudicado? ¿Qué pasa, abuelo? Tu abuelo es una excelente persona. Sí, eso ya lo sabemos. ¿Pero qué pasó? Firmó como garantía de algunas cosas que yo compré y... Bueno, no es necesario que entremos abuelo, en detalle. Conteste. No, chicos, ya... Hable. El caso es que no he podido pagar y... Y tu abuelo tendrá que afrontar toda la deuda. ¿Con qué? Mire, si es mucho dinero, mi abuelo no tiene con qué pagarlo. Abuelo, ¿con qué vamos a pagarlo? Con esta casa. ¿La casa? Sí, fue lo que puso por garantía. Abuelo. Perdónenme. Gabriela. Raymond.
Perdónenme, pero yo nunca creí que... Abuelo, la casa. La casa es donde nacimos. Donde vimos a papá y a mamá por última vez. Pero no entiendes que si no las quitas y no las pagas, no las van a quitar así como así, ¿entiendes? Eres demasiado bueno, abuelo. Eso era lo que te pasaba, ¿no? Sí, era. Era la carta del juez para que me presente a pagar. ¿Pero qué haremos ahora? Si ninguno, ni Gabriela, ni yo, ni tú, o sea, no trabajamos lo suficiente para... No, bueno, pero ni trabajarán. ¿Entonces? No sé. Bueno. Tampoco nos vamos a derribar así como así. Algo tenemos que hacer. No sé. ¿Y cuánto tiempo tienes para pagar la deuda? Unos días. Entonces, hay que ver dónde vamos a vivir. Debí consultarles, no debí hacer esto sin consultarles. Perdónenme, chicos, perdónenme. ¿Se despertó? Sí, querida. Rodolfo acaba de llamar por teléfono. Dice que llegó muy bien. Ay, ¿se ha visto con mis padres? Ah, sí, claro. Te mandan un beso grandote. ¿Y con alguien más? Ah, no sé. Me dijo que se había visto con tu padre y que ahora salía a dar una vuelta por el pueblo. Ay, qué tonta soy. Creí que podría encontrarse con Fernando. Mi vida, me lo hubieras dicho, yo se lo pedía. No, ¿para qué? ¿Para qué? ¡Ay! No tengo nada de sueño. ¿Por qué no me sigues contando tu historia con él? Carmen, de verdad, no tengo ganas. Sí. ¿Por qué no? De todas maneras, ¿no te acuerdas de él y de todo lo ocurrido? Sí, es cierto. Bueno, ¿y entonces? Cuéntamelo. Sí, cuenta la nenita. Estoy tan despierta. Bueno, mi padre empezó a dudar cuando ese día a Estela le agarró el ataque de histeria. Hola, hijita. Hola. ¿Ya se fue Fernando? No se fue, se lo llevaron. ¿Qué pasó? Un riguroso operativo control lo sacó de las garras de una mujer fatal que vendría a ser yo. ¿Qué dice? La novia, Estela, mi Dios. ¿Pero y por qué tú eres la mujer fatal? ¿Pero qué quieres decir con eso? Que para Estela, simplemente con que yo abra la puerta para que Fernando pase, lo estoy seduciendo y le quiero quitar el novio. Ah, eso. Por Dios. ¿Pero qué locura es esta? Si tú no has hecho nada. No, pero Estela siempre estuvo mal de la cabeza y seguirá así. Siempre estuvo mal de la cabeza. Pero porque fue una loca siempre, desde chiquitas. Ahora yo no entiendo por qué Fernando sigue con ella. No me lo explico. Él es tan simpático, tan amoroso, tan elegante, se viste tan bien. ¿Por qué se quedan callados? ¿Qué dije? Nada. No, contésteme, ¿qué dije? La manera que hablaste de Fernando, no sé. Pero es la verdad, mamá. ¿Acaso Fernando no es inteligente, simpático, elegante, es amoroso? Sí, pero cuando una muchacha como tú opina así de un hombre, es lógico que la novia sienta celos. Ah, tú también estás de parte de ella. No, fue tu madre la que habló. ¿Y tú también crees que entre Fernando y yo hay otras cosas? Pero no, hija, no. ¿Quién dice que haya algo más? No, yo solamente opinaba que... Los celos de Estela son una locura. Siempre estuvo celosa de mí, desde que éramos chiquitas. Y eso que ella siempre tuvo más que yo. Y ahora es la novia de Fernando y sigue teniendo celos. Pero por favor, ¿por qué sigue siendo igual? Porque la gente no cambia de un día para otro. Bueno, de todas maneras, tener celos de una criatura hermosa, buena e inteligente como tú es algo muy lógico. Papá, ni en broma.
Yo lo quiero mucho a Fernando. Pero nada más que como amigos. Perdóname, hija. Pero... ¿estás segura que es solamente como amigos? ¿Estás segura? Te agradezco mucho que me hayas acompañado y escuchado hasta esta hora. No, es que realmente está todo muy interesante. Podemos seguir mañana. Sí, el hecho es que mi padre se mostró muy mal conmigo a partir de la pelea con Estela. Me imagino, ¿no? Hasta ese entonces yo ni sospechaba lo que iba a ocurrir después. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tengo que rendirte cuentas por la gente a quien visito, papá? ¿Sabes a qué me refiero, hijo? No, no, no lo sé ni me interesa saberlo. Si siguen discutiendo, llegaremos tarde, hijo. Es que papá se empeña en hacerme parecer como un traidor, como un infiel. Tu padre solo trata de ahorrarte problemas. En mis tiempos, ningún muchacho visitaba una mujer si no iba con la novia. Era de mal gusto. En tus tiempos, mamá. En tu tiempo, hoy las cosas han cambiado. Se vive de otra manera. Yo solo conozco una manera de vivir. Y si estás de novio con Estela, lo lógico es que le debas explicaciones. En todo caso, se las debería a ella y no a ustedes. Yo no te he pedido ninguna explicación. Solamente trataba de hacerte una advertencia. Y es por tu bien, hijo. Ay, sí. Tanto tu padre como yo somos muy felices de que estés de novio y que pienses casarte. Y por nada del mundo queremos que rompas tu compromiso. ¿Te parece que hacemos mal en cuidarlo? Dejen que sea yo el que se encargue de cuidar eso. Además, sé muy bien cómo controlar a Estela para que deje de celarme y sin motivos. ¿Sin motivos? ¿Te parece que es así? ¿Qué quieres decir? No, nada, por favor, nada. Mira, ve a cambiarte porque si no vamos a llegar pasado mañana. Mamá, ¿qué a la fiesta? ¿Quieres decir? ¿Que yo veo en Ana María algo más que una simple amiga a la que quiero mucho? Mira, tu padre tiene razón. Si no te apuras, llegaremos tarde. Mamá, por favor, quiero que me aclares eso. ¿Qué quisiste decir? Por favor, Fernando, ahora ve a cambiarte y luego lo hablamos. Dios. ¿Por qué le hablaste así? ¿Y acaso no tengo razón? Es Ana María. Es demasiado mujer para que Fernando la visite. Y si ella tiene que competir con Estela, Estela perdería. Y si Estela pierde, nosotros... nosotros perderíamos toda posibilidad de futuro, mamá, ¿eh? Sí, sí. Eso, te juro que no va a ocurrir. La situación no era nada fácil, como verás. Ya lo creo. Pero no por eso deja de ser interesante, ¿no? Creo que te estoy cansando un poco con todo este relato. Mira, te propongo una cosa. ¿Por qué no te sigo contando mañana? Desayunamos juntos en mi casa y te sigo contando. ¿Qué Perfecto, te parece? Perfecto, te tomo la palabra. ¡Raymond! ¡Gabriela! ¡Vengan, chicos, vengan rápido! ¿Qué pasa, güey? Bueno, creo que no está todo perdido. He tenido una idea, una gran idea para salir de esta, bueno, de esta difícil situación. ¿Cuál? Bueno, en primer lugar voy a trabajar de una manera más metódica y con mayor continuidad. Ah, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si soy fuerte, soy joven. Además, no lo he dicho yo, lo han dicho ustedes, chicos, ¿eh? No vamos a perder la casa, chicos. No vamos a perder la casa por nada. En primer lugar, vamos a pintar mi vieja camioneta y vamos a trabajar todos juntos, ¿eh? Tú también, Gabriela. Sí. Y además vamos a poner una mudadora, ¿eh? Y yo voy a ser el que trabaje más que nadie. Además, nos vamos a ocupar de la gira, del conjunto, cuando ustedes lo formen. En una palabra, vamos a hacer todo. Y además, bien. Abuelo, ¿qué te pasa? Abuelo. Corre, llama un médico, por favor. Abuelo, contéstame. Abuelo, dime. Abuelo. Bueno, esta vez ha sido solo un susto. Pero debe cuidarse, mi amigo. Ya lo has oído, abuelo. Y recuerde que los disgustos no son nada recomendables para su salud. ¿Escuchaste, abuelo? Sí, he escuchado. Solo he tenido un sopocón, chico. No un ataque de sordera. He escuchado lo que ha dicho el doctor. Bueno, quiero que tome este medicamento. Se lo daremos. Y si se porta caprichoso, también le daremos una buena paliza. De todas formas, quiero volver a verlo en mi consultorio. Ahí podremos hacerle un estudio más profundo. ¿De acuerdo? Sí, doctor, ¿es necesario eso?
No, abuelo. Bueno, bueno, está bien, no me voy a resistir. Muy bien, lo espero. Buenas noches. Lo acompaño. No, de ninguna manera. Quédese tranquilo. Está bien. Doctor. Sí. Su consulta. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Nena, ¿y ese dinero? ¿Mío? Pero ese dinero lo reservabas para tu ropa de baile. Bueno, ya ahorraré más. Abuela, esto es más urgente. No, urgente es solucionar nuestro problema de vivienda. Urgente es tu salud. Bueno, va a ser difícil curarme si tenemos que dormir en la calle. Ay, sí. Abuelo, no seas exagerado. Que no sea exagerado y... ¿Han escuchado ustedes lo que ha dicho mi amigo? ¿Tu amigo? Ese hombre al cual tú le firmas una fianza, poniendo tu casa como garantía, no cumple con su compromiso y te mete en tremendo lío de vivienda. ¿A eso tú le llamas un amigo, abuelo? Bueno, pero es que le ha ido mal en los negocios. Yo estoy seguro que alguna vez volverá y me ayudará si lo necesito. Abuelito, eres demasiado bueno. ¿Y de qué sirve no serlo? Además, yo soy muy feliz así. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de que seas así. Pero es que me lastima ver hombres como ese que se aprovechan de tu bondad. Bueno, pero nada de protestas hoy. Hoy tenemos que estar más en paz que nunca. Quédate tú en paz, abuelo. Gabriel y yo veremos la forma de resolver el problema. No perderemos la casa. Si solo tuviera el dinero para pagar la deuda de mi amigo, no ejecutarían la casa. Abuelo, tendremos ese dinero. Trabajaremos. Eso mismo. Si acaso podrías hablar con los acreedores para que, aunque sea, esperen uno o dos días más. Sí, pero ¿y trabajar de qué? Bueno, abuelo, eso ya se verá. Ahora descansa. Sí, hasta que llegue la noche. Y Gabriel y yo iremos a buscar estos medicamentos que ordenó el médico. Cuando estés bien dormido. Sí, me cuidan como si fuese un niño. Sí. Es que te comportas como si fueras un niño. Es que eres un bebé, abuelo. Yuyu. Bueno. Vamos. Descansa. Ahora Raymond y yo cuidaremos por ti. Tantas veces velaste nuestros sueños, como si fueras papá y mamá juntos. Es que siempre para nosotros ha sido como mitad mamá y mitad papá. Bueno, descansa. Sí, eso mismo, abuelo, descansa. Nosotros velaremos por ti. ¿Se habrá arreglado todo? Porque Fernando no prometió lo que Estela quería. Yo creo que el hijo es lo demasiado inteligente como para no ir a ver más a Ana María, a pesar de que no le prometió nada a Estela. Sí, es Ana María. ¿Por qué no se irá de una vez del pueblo, por lo menos hasta que Fernando se case con Estela y que nuestra situación haya mejorado, ¿no? Nosotros no podemos hacer nada para que se vaya. Sí, tampoco pedirle a Nene que apresure el casamiento. Ese noviazgo tardó mucho en construirse, a pesar de la oposición de Juan Carlos. Y yo no voy a permitir que ninguna mujer lo destruya. Ninguna mujer, Magda. Creo que Estela tiene razón en sospechar. Ay, no sé por qué, pero huelo algo en el aire. Nena, no llames a la desgracia. Ay, no sé, no me preguntes, ¿eh? Yo huelo algo. ¿Dónde está Fernando? ¿Por qué no almuerza con nosotros el día de Navidad? Feliz Navidad. Fernando. ¿Está Ana María? Sí, está, por supuesto que está. ¿Quién? Ah, eres tú, muchacho. Feliz Navidad, Luis. O no vienes por un largo tiempo o te apareces a cada rato. Voy a buscar a Ana María. Sí. Me enteré de lo ocurrido ayer con tu novia. Mm. Me imagino que hoy le habrás dicho a dónde iba, ¿no es cierto? Sí, no se preocupe por eso. No, si no soy yo el que debe preocuparse. Eres tú. Por eso mismo. Fernando. Feliz Navidad. Gracias. Y disculpas. Gracias, son hermosas. No tenía por qué disculparte ni traerme flores. No traje las flores para disculparme. Pero si yo las traje simplemente porque me gusta regalarte algo. Fernando está jugando con fuego.
Si ayer Estela fue capaz de hacer un escándalo semejante, ¿te imaginas si se entera de las flores? No vine para hablar de Estela. Tendría que preocuparte. No vine para hablar de Estela. ¿Y a qué viniste? ¿Recuerdas que siempre, todos los años, pasábamos juntos la tarde de Navidad? ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdo. Bueno, hace un par de años que no lo hacemos. ¿Y eso está muy mal? Fernando, esto no es correcto. Estela va a tomar todo esto como una traición. También, y no estará equivocada. También recuerdo que la tarde, antes de que oscureciera, nos íbamos a adornar los árboles que quedan junto al río. Porque decíamos que ellos, a pesar de que no eran pinos, bueno, también merecían tener su propia Navidad. Sí, pero todo eso ya pasó. Está en el recuerdo. Era cuando éramos chicos. Ya está. Hace mucho tiempo que no te digo que estás tan linda como cuando estudiábamos. No, estás más linda. Porque antes, cuando estudiábamos juntos, eras una chiquilla encantadora. En cambio ahora, una mujer hermosa. Te agradezco las flores. Son hermosas realmente. Voy a ponerlas en agua y además... Te molesta que haya venido, ¿verdad? No es eso, al contrario, no me molesta. Lo que sucede es que tengo miedo a otro escándalo de Estela. Yo te prometo que no va a haber más escándalos, Ana María. Bueno, mejor para ti y para mí. Pero también te prometo que no van a convertirme en una pieza de museo. Que necesita que la lleven de aquí para allá. No. Yo tengo derecho a elegir a las personas con las cuales quiero estar. Y con quién pasar momentos agradables. Y tú estás entre esas personas. Está bien. Esta no va a ser la última vez que te visite. Claro, por supuesto. Siempre y cuando tú quieras. Ay, ¿por qué no lo dejamos ahí, Fernando? Tenemos buenos recuerdos, tú y yo, de nuestra niñez. ¿Para qué insistir? ¿Y por qué no? ¿Por qué no insistir? Si yo sé que tú a mi lado estás bien, lo siento. Y yo también a tu lado paso momentos agradables. ¿Qué tiene de malo eso? Fernando, ¿dónde estabas? Estelita te estaba buscando. Anduve por ahí caminando. Fernandito, hijo, te estás portando como una criatura. Papá, es un problema mío. No, mío también. Porque tú estás jugando con la hija de mi patrón y eso me concierne a mí también. Papá, por favor, quédate tranquilo. Tu empleo está seguro. Juan Carlos es un hombre sensato. Y no mezclará las cosas si algo malo ocurre entre su hija y yo. Si algo malo ocurre, quiere decir que tú dices que puede ocurrir algo malo. Dije si ocurriera. No tiene por qué pasar, papá. Lo que voy a hacer es no atenderlo más y se terminó el problema. Pero tampoco te ha dado motivos, Ana María. Ni me los dará, porque lo voy a evitar. Fernando te preguntará por qué lo echas. Y tendrás que confesarle que es por miedo a que te guste demasiado estar con él. Ay, Susana, por favor. Como si fuese el único muchacho que se acercó. Ah, Fernando no es cualquier muchacho. Toda la vida tú y él han sido el uno para el otro. Ay, por favor, ¿quieres callarte? ¿Y qué tiene de malo lo que digo? A ver, si tú no lo haces a propósito ni por hacerle daño a nadie. Es que no quiero que la gente piense mal de mí, eso. ¿Quién, por ejemplo? A ver. Cualquiera. Ana María es una mujer peligrosa para ti, hijo. Mira, papá, cualquier mujer que no me haga escenas ridículas, que no le duela la cabeza todo el día y que no esté histérica todos los días, es un peligro para mí. ¿Hablas así porque te peleaste con Estelita, eso es todo? Hablo así porque estoy enojado con los necios, papá. Con los necios que no ven más allá de sus propias narices. Esto se convierte en algo grave, Valentín. Oh, aquí me tienes. Gracias por venir. Hombre, no quería perderme el final de una historia tan apasionante. Sí. La historia de una traición. Buenos días, señorita. Quiero hacerme un análisis. Un momentito, por favor.
¡Qué tormenta! ¡Estamos empapados! Mira cómo está. Susana no vino porque seguramente la tormenta... ¿Y Estela? Estela no quiso venir. Bueno, pero estamos nosotros, al fin. Sí. Qué increíble, qué casualidad. Justo el padre de Estela viene a vender esta propiedad. Esta cabaña donde jugábamos de niños. ¿Te acuerdas? Sí. Voy a prender un fuego. Y a mí me daba tanto miedo cuando llovía así. Yo siempre te protegía. Sí. No dejará de llover, no dejará de llover. Seguramente. Ay, seguramente el camino se habrá puesto intransitable. Sí. Tendremos que quedarnos aquí. Pero acércate, estás empapada. Vamos. No es culpa mía. No. Estás con tanto miedo como cuando eras una niña. Estando yo. O esta vez tienes miedo de mí. No sé. A lo mejor la lluvia nos ayudó. La tormenta, el clima. A lo mejor era la excusa que necesitábamos para estar lejos de todos y solos. No. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no?